Hace uso de la palabra el ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, el general secretario, estimados amigos. El día miércoles se pronosticó por parte del Servicio Meteorológico Nacional lluvias torrenciales para el Valle de México. Esto provocó una reunión de coordinación en la Secretaría de Gobernación que se llevó a cabo entre el gobierno del DF, el gobierno del Distrito Federal y la Comisión Nacional del Agua. El pronóstico de lluvias de la tormenta tropical Arlén ese día fue de 50 a 70 milímetros. Esto se pronostica para jueves, viernes 24 horas y viernes, sábado también 24 horas. El día de ayer las lluvias registradas más importantes fueron Gustavo A. Madero 78.23 milímetros, Tláhuac 71.12, Miguel Hidalgo 69.30, Coajimalpa 64.01, Tlalnepantla 62.23, Iztapalapa 61.21. La lluvia fue generalizada en todo el Valle de México. La diferencia en el Valle de México cuando tenemos lluvias puntuales, torrenciales, es que son manejables. Cuando la lluvia se clasifica como lluvia generalizada del Valle de México, es cuando pone a prueba todos los sistemas de desagüe. La lluvia máxima registrada, generalizada, para el Valle de México fue en 1989, con 36 milímetros. Y la lluvia máxima, perdón, la lluvia registrada el día de ayer, generalizada en el Valle de México, fue de 48.80. La coordinación entre la Comisión de Aguas del Estado, el Sistema de Aguas de la Ciudad y la CONAGUA, sabemos que arriba de 30 milímetros de lluvia generalizada es muy difícil de manejar, es decir, vamos a tener siempre problemas en diferentes puntos. A las 21:15 de la noche del día de ayer, le quiero informar que estaban llenos completamente todos los sistemas, el dren general del valle, el gran canal del desagüe y todo el drenaje profundo. Esto provocó que el río de los Remedios quedara sin salida, particularmente en el tramo comprendido entre el dren general del valle, perdón, entre el gran canal, entre la avenida central y el dren general del valle. Por esa razón tuvimos desbordamientos a partir de las 9:15, que quiero informar al señor presidente que se logró en coordinación con el Estado de México canalizar el agua del desbordamiento del río de los Remedios que se dirigía hacia las colonias de Nesa, se logró dirigir hacia la lumbrera número 5 en coordinación con el secretario de Gobierno Luis Miranda. Y quiero mencionar que esta infraestructura del túnel de Río de los Remedios es parte del túnel emisor oriente, del sistema de drenaje profundo, que es una obra que ha ordenado el presidente para dar garantía de seguridad a esta zona. Lamentablemente perjudica efectivamente el llenado de este ducto, pero debemos decir, debemos reconocer que benefició y que prácticamente evitó la inundación en la mayor parte de las colonias de Nesa. Lamentablemente, del lado de Ecatepec tuvimos desbordamientos a lo largo de todo el canal, margen izquierda, es decir, hacia el norte, en muchas de las colonias entre el dren general del Valle y la avenida central. Se han tomado decisiones muy importantes que quiero mencionar. Mantener la coordinación entre las tres instancias para tener la máxima comunicación el día de hoy, que esperamos lluvias intensas. El gobierno del Distrito Federal tiene que operar al máximo posible las dos plantas de bombeo superficiales sobre el gran canal del desagüe, la 11+600 y la 18+500. Mantener la coordinación de operación al máximo posible de los sistemas de regulación en la laguna de regulación horaria y en el lago Churubusco. Y mantener en la medida de lo posible abierta el mayor tiempo posible la obra de toma del drenaje profundo. Se tomó también la decisión, las acciones inmediatas son la revisión y restitución de todos los bordos del río de los Remedios, el equipamiento con bombas tipo hidroflow de 400 litros por segundo a lo largo del dren y del río de los Remedios según se requiera, y una decisión trascendente, importante, es aislar lo que se conoce como el tramo muerto,
entre el Dren General del Valle y la Avenida Central del Río de los Remedios. Se va a proceder inmediatamente, entiendo que se está ya procediendo a ello, en la colocación de agujas, que son sistemas de, en estructuras que van a impedir el paso del agua de la Avenida Central hacia el oriente, y eso por un lado nos va a permitir reparar mejor los bordos y también garantizar la seguridad, particularmente hoy en la noche que esperamos lluvias muy fuertes. Ese es el informe, señor presidente. Sí, cómo no. Tiene la palabra la ciudadana. Sí, efectivamente, como estamos explicando, señor presidente, el sistema nororiente de desagüe de la ciudad es fundamentalmente superficial. Tenemos el río de la Compañía, que viene desde La Gacera, en toda la zona de Chalco, Valle de Chalco, y luego el Dren General del Valle, a partir de la confluencia del río de los Remedios. El río de los Remedios, que viene del poniente de la ciudad. Es importante mencionar, sobre todo para los ciudadanos, para los vecinos de Ciudad Neza y de Catepec, que el río de los Remedios descargaba directamente en el lago de Texcoco. Aproximadamente hace 100 años se determinó la construcción de este Dren General del Valle, que es un dren artificial construido más o menos hace un siglo. Pero hoy el río de los Remedios está por debajo del nivel de la cota del Dren General y por debajo de la cota del vaso del lago de Texcoco. Muchos vecinos nos pedían abrir esta compuerta creyendo, como el sentido del río es para allá, que el agua iba a fluir hacia el Dren General del Valle. Si esto se abre, entonces toda el agua del dren se hubiera metido y hubiera desbordado a una superficie mucho mayor. Entonces esta compuerta en el protocolo, un conjunto de compuertas, se mantiene cerrado. Sí, la obra de toma del drenaje profundo está acá. Es decir, el río de los Remedios en este momento está funcionando en sentido contrario a su naturaleza, es decir, hacia el poniente. Entra al canal, al gran canal del desagüe, donde usted se acuerda que se inauguró el entubamiento del gran canal del desagüe, y aquí está la obra de toma al interceptor oriente del río de los Remedios. Esta obra de toma, si no se abre, mantiene cargado el río de los Remedios, y fue lo que nos produjo el desbordamiento. El Distrito Federal tomó la decisión de cerrar la obra de toma a las 20-30 horas, cuando nosotros teníamos creciendo el nivel en el río de los Remedios. Esto es lo que efectivamente impidió, pero también es verdad que todo el sistema de drenaje profundo estaba saturado, estaba cargado. El Dren General el gran canal del desagüe tiene que operar mediante un sistema de esclusas, tiene dos sistemas de bombeo superficial, la 11+600 y la 18+500. Esta tuvo problemas de operación también en la noche, natural, una tormenta, hubo problemas de carácter eléctrico y tuvo este sistema y la obra de toma la opera el Distrito Federal. Las obras de bombeo sobre el Dren General, que es esta casa colorada superficial y canal de sales, la planta de bombeo, la caldera y la gasera la opera la Comisión Nacional del Agua. Todo el sistema de drenaje profundo es operado por el Distrito Federal. El río de la Compañía funcionó bien, hubo mucha carga en la zona de Tláhuac, hubo un dren que rompió y que hubo que dirigir hacia la laguna de Jico, pero no ocasionó daños ni en Chalco, ni en Valle de Chalco, ni en Tláhuac. No tenemos reportes de daños en el nororiente de la ciudad. Todo el gran canal del desagüe operó bien, la 18+500 operó bien, pero tuvimos incluso... aquí hubo un retorno, o sea, levantó tanta carga a la 18+500 que aquí se nos regresó el flujo, por lo que se tomó la decisión en la madrugada, en la noche, de abrir aquí dos escotaduras y tuvimos que inundar una parte de la zona federal de recuperación del lago de Texcoco. La decisión que hemos tomado es vamos a abrir otras dos escotaduras para darle más seguridad, menos carga al Dren General del Valle. Después de esta, no, porque aquí ya el gran canal tiene carga, es decir, el gran canal opera muy bien después del caracol. O sea, a partir de aquí tenemos el parteaguas de la cuenca.
por aquí dice usted, se nos estaba regresando el agua, presidente, entonces tomamos la decisión de hacerlo aquí y nos funcionó mejor. O sea, aquí estábamos bombeando y se nos regresaba el agua. O sea, estábamos haciendo un circuito cerrado de agua sin ninguna eficiencia. Es más o menos la descripción del... Perdón, es importante, perdón, olvidé mencionar algo muy importante. Estas dos lagunas, el lago de Churubusco y la laguna de regulación horaria, en el protocolo que habíamos acordado, mantenían con puertas cerradas, pero el miércoles, gracias a la intervención del secretario de Gobernación en una reunión de coordinación, se tomó la decisión que cuando este canal llega a una cota determinada, que es la 22-26-5, si mal no recuerdo, abren las compuertas y entonces permite llenar la laguna de regulación horaria y el lago Churubusco. Esto le dio mucha seguridad al Dren General del Valle y a toda esta zona oriente de Catepec, que es donde tuvimos problemas la semana pasada. También en el Dren Xochiaca, que es este que está aquí, este Dren Xochiaca, es este de aquí, perdón, ayudó esta operación porque se lograron bajar los niveles y evitamos aquí la inundación también de la semana pasada. Todos los dos puntos críticos que eran correspondientes al Dren General se resolvieron con este acuerdo. Y de esa forma tenemos un protocolo más, más eficiente, con mejor operación. La gasera está hasta abajo. Sí, la gasera también se llenó, la gasera se recuperó con una capacidad de 1 millón de metros cúbicos y prácticamente se llenó la gasera. O sea, la lluvia que tuvimos en la zona de Tláhuac y de Chalco fue también muy, muy intensa, pero reguló muy bien la gasera. La planta de bombeo de la caldera operó bien y en general el río de la compañía no tuvimos problemas ni en el Dren General. Perdón, señor presidente. Primero, muchas gracias por hacernos el favor de estar aquí en el Estado de México en la atención a esta contingencia. Yo nada más referirle que donde está, donde se presentó el problema, es ahí donde dice Río de los Remedios, exactamente, que termina por convertirse en un cauce prácticamente muerto que empieza a elevar sus niveles y el único punto de salida que tiene básicamente es la toma de la que tú señalaste ahí, más o menos. Este es el interceptor para el drenaje profundo. Entonces, si ese está cerrado, no hay manera de sacar el agua del río. Por declive. Ahora, tenemos problema que yo quisiera, a lo que ha señalado el director de Conagua, de una medida que habíamos señalado hoy por la mañana y que acaba de referir, que es el seccionamiento del río de los remedios para prácticamente irlo secando. Yo quisiera que pudiéramos recoger la opinión técnica de quien acaba de estar ahí, acabamos de revisar el tema y a lo mejor antes de poder hacer esto va a ser necesario hacer otras acciones por este secretario de Agua y Obra Pública. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador. Acaba de hacer el recorrido completito del Río de los Remedios, desde donde empieza hasta esta parte que es el Gran Canal. Y fuimos a cerciorar que esté funcionando la obra de toma a su máxima capacidad. Aquí ya tenemos un bordo libre de más de 4 metros que no se ha visto reflejado durante el Río de los Remedios. Quiere decir que lo único que hemos recuperado es un bordo de 80 centímetros entre el Río de los Remedios y Avenida Central. Y adelante agarra pendiente hasta muy pegada a la obra de toma. Identificamos 9 lugares que hay que dragar inmediatamente. Nosotros estamos acercando el equipo que más se pueda, pero tenemos que levantar todas las acotaciones de que el Río de los Remedios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle el mayor bordo libre para poder tratar de hacer la maniobra de cierre, porque si no es imposible sacar el agua aquí adelante. Y aquí en la Avenida Central existe, por abajo de donde pasa el metro, en la conexión del Río de los Remedios de un lado a otro, y existe 1.5 metros también de diferencia, que si aquí nos cierran, este es el que nos hace presión y nos regresa el agua para adelante. Por lo que hay que darle un bordo mínimo de 2 metros, y hemos recuperado 82 centímetros hasta hace 5 minutos, teniendo en cuenta que tenemos abierto totalmente la obra de toma del drenaje profundo. Si a este ritmo estaríamos recuperando
en 2 horas más que viene la lluvia. Pero la parte poniente del río de los Remedios, me imagino que esa sí está llegando al drenaje profundo, ¿no? Lo que pasa es que esta parte no trae casi caudal, esta parte viene casi muy libre, que es la parte que se incorpora del poniente, y se incorpora antes o por aquí, por lo que aquí viene con un bordo de la parte de Tlanepantla y la parte del poniente del Estado de México muy grande. El tema fundamental es, tenemos una aquí... Hay que sacar el agua de ahí, del río de los Remedios, de la parte... Y hay que sacar basura, sí, y hay que dragar antes de poder hacer la maniobra de cierre, porque si no nos quedamos con un bordo. No se puede vaciar esa parte oriente del río de los Remedios con el bombeo de la planta de Casa Colorada. No, es imposible porque no está avanzando, no existe la pendiente que haga que baje el agua. La pendiente nos las agarra muy pegada a la obra de toma y todo este tramo viene muy suave, avanzando de una forma muy lenta, independientemente que estamos jalando. Yo fui a cerciorarme que esté funcionando. Pero a ver, nomás para entender, secretario, la pendiente, la parte más elevada de la pendiente, ¿dónde está y hacia dónde desplaza el agua? La parte, en este momento, como tenemos fuerza de atracción hacia ese lado, el río opera hacia ese lado. ¿Hacia cuál lado? Hacia allá. O sea, hacia el poniente. Hacia el poniente. Pero es por la pendiente. Es la pendiente y porque tenemos en este momento capacidad de desahogo. Cuando se nos cierra aquí, se remansa porque es más fuerte el hundimiento hacia ese lado y se nos regresa el agua. Se regresa, digamos, hacia la parte más baja, que es esta parte, que es la parte final. Pero la parte más baja, la parte más profunda del río de los Remedios, insisto, ¿es hacia el dren general del valle? O no, es mucho más pegado al poniente. No, la de más pendiente es pegado al poniente. No, pero la más profunda. ¿Hacia dónde tendería el agua por gravedad? ¿Qué es dónde? Aquí. Que está en medio la parte más baja, digamos. ¿Y no hay manera de bombearla hacia el dren general del valle? ¿O hacia el drenaje profundo? Ah, sí, tenemos un sistema de bombeo. Sí se puede bombear. ¿Desde Casa Colorada o no? No. Aquí tenemos 2 sistemas de bombeo, pero solamente son para vaciar el canal. No tiene capacidad de una planta de bombeo grande como es esta de aquí, por ejemplo, la Casa Colorada. ¿Y hay manera de conseguir los equipos de bombeo que puedan vaciar esa parte central y hundida del río de los Remedios? La tiene que saltar. La saltamos al tren. Pero yo me reuní con la gente de operación que es la que está operando realmente los niveles y tiene todo el tacto histórico en Ecatepec de cómo se comporta el río. Ellos me dicen que para estar medianamente tranquilos requerimos llegar a 1.50 para enfrentar una lluvia importante. Entonces yo creo que... Sí, de dragado. De dragado. Entiendo. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Hay que dragar el río de los Remedios para que recupere la profundidad que le dé pendiente y además hay que sacar el agua hacia el dren o hacia el gran canal o hacia el drenaje profundo por bombeo. Las dos cosas, porque también cuánto puede tardar el dragado de 1.50 m. Puede tardar varios días, ¿no? Sí, ahorita es quitar las acometidas más claras que hay, es la conexión entre la parte del metro, que es donde íbamos a cerrar las ataguías, aquí de un lado y del otro, y es una parte que está adelante también de Avenida Incluso Central. Yo no sé si se pueda precisamente ir hacia esto no, hacia la zona de las, ¿qué, cómo dijo el ingeniero Leje? ¿Las lagunas estas de regulación? Esta es el lago Churubusco. Y uso sin horaria. ¿La laguna de regulación horaria? Sí. ¿A esa laguna de regulación no se puede derivar el agua que está en el río de los Remedios ahorita? Pero no se puede abrir una escotadura en el río de los Remedios hacia el nivel de este lugar es más alto que este, sí, y se regresaría. La única manera que se hizo ayer preventivamente fue a través del dren Xochiaca, que ese sí está más bajo. Pero si nosotros logramos esta regulación acá y operan bien las plantas de bombeo 18+500, jala también, aquí tiene una. Jala directamente al río de los Remedios, o sea, lo succiona y lo saca por la parte norte. Es aparte, decir, sí tenemos la alternativa. Que dice el secretario, ¿no? Así es. Pero el día de hoy tenemos que usar la pendiente a fuerzas hacia el poniente. Sería imposible pensar la del otro lado porque
aquí tenemos casi 5 metros de bordo que nos permite circular el agua con más tranquilidad. Sí, pero digamos, así como está la pendiente ahorita del río, ¿lleva el agua de donde? ¿Oriente a poniente o de poniente? Ahorita de oriente a poniente. Es imposible dividirlo a la mitad, que se vaya a la mitad, claro, para un lado. Pero así está ya, ¿no? Mientras no se haga ese dragado. No, ahorita porque está abierto total y tenemos capacidad. Si se cierra, se empieza a remansar el agua y nos reconoce el origen original del Río de los Remedios, que es de Remedios hacia Texcoco. Solo si se cierra. Si se cierra. Sí, sí, porque la pendiente está al revés ya, ¿no? Por hundimiento. Así es. Okay. ¿Y cuál es entonces, cuáles son las alternativas que hay que hacer ahorita? Para desaguar primero y para evitar... Primero darle tranquilidad a los técnicos y recuperarles, yo me iría el máximo bordo que podamos antes de llover y que podamos operar como están acostumbrados a efecto. El segundo tema es mantener la posibilidad de sacar el agua constantemente por ahí y pensar que no estés sacrificado todo el drenaje del Distrito Federal, que no haya una lluvia generalizada y que existan lluvias aisladas, pero ese es un tema que no podemos saber hasta que empiece a llover. El tema más importante es darle nivel aquí y tapar la fisura que está de este lado para efecto que ya no se regrese el agua, antes de pensar en un cierre parcial y hacerlo parte muerta. Pero el agua siempre se va a regresar por la pendiente, ¿no? Así es. Sí, por eso digo, los acuerdos fueron recuperar bordos, reparar y rectificar bordos. Dragar en los puntos críticos, colocar las agujas para seccionar este tramo y vaciar el tramo muerto del... El tramo muerto es prácticamente todo, todo el Río de los Remedios entre Gran Canal y así el es. General, ¿no? Sí, de hecho, este tramo del Río de los Remedios va a ser sustituido por el túnel profundo. Va a ser la función, digamos, sí, del río, ¿no? Luego, el acuerdo de operar al máximo las plantas de bombeo con el Distrito Federal, que aquí ya está reparada, había un problema. De la 11 más 600. La 11 más 600, no tengo yo la confirmación, pero hay el compromiso de tenerlo hoy. Ese es del Distrito Federal. Del Distrito Federal. La 18 más 500, que está operativa. La de Casa Colorada, nos faltan dos equipos, que los vamos a tener hoy. Dos equipos que se dañaron. Y la Canal de Sales, que faltan tres equipos, que fueron sustituidos por sistemas hidroflow. Bombas portátiles. ¿Cuál es la zona de inundación ahí en ese mapa? Un poquito menos, ¿eh? ¿Tienen más o menos cuántas manzanas son? Sí. Esta fue la primera parte, más o menos la parte 4. Esta poligonal, la poligonal fue la zona más afectada, señor presidente. Y aquí también tuvimos, en la zona de Las Vegas, una inundación que para hoy en la mañana prácticamente ya había bajado los niveles de agua. Precisamente porque se abrió esta compuerta para el drenaje profundo y prácticamente se logró desaguar. Pero esta parte todavía concentra agua. Yo creo que lo más preocupante son los niveles de agua que tiene todavía el cauce del Río de los Remedios y sin pendiente para poder sacar. O sea, lo que explicaba es que no tiene pendiente para, en todo caso, derivarla. En este momento está abierta, por lo que me informa el secretario, la toma de... No tiene, me decía que tenía ahí obstáculos, ¿no? Más que pendientes. Tiene obstáculos tanto de concreto, que se le hizo un escalón una vez, que también ya lo encontramos en este momento, que hay que tratar de demoler. Y tiene muchas acometidas de basura y de otras obstrucciones que lo hacen que no camine. Aquí hay bombas de descarga de estas colonias. Entonces, obviamente, se está inyectando con agua y que eventualmente se pueda remansar hacia la parte que tiene la mayor afectación. Aquí es donde está la lumbrera, más o menos en este punto, a donde se estuvo tirando agua, pero pues tiene un... ¿Ya está lleno eso? Sí, ya. Sí. Se llenó y la tenemos que vaciar, porque esa carga hidráulica, aunque está taponado el túnel emisor poniente, donde está la maquinaria operando, las tuneladores, corre riesgo de una falla, entonces la tenemos que vaciar inmediatamente. De hecho, ya procedimos a ello. Esta la vamos a... Aquí hay una construcción muy importante, que es la Casa Colorada Profunda, y aquí está la lumbrera 6, desde ahí vamos a extraer el agua de todo el túnel Río de los Remedios. Coordinadora de Protección Civil, Laura Ursa, por favor. Gracias.
Gracias. Con su permiso, señor presidente, señor. Adelante. Bien, pues una vez que sucedieron los hechos que ha descrito el ingeniero Luege, quisiera comentarle, señor presidente, que la Unidad Estatal de Protección Civil, las unidades municipales de los cuatro municipios que de alguna manera vieron efectos alrededor de estas lluvias por la tormenta tropical Arlene, activaron los albergues e iniciaron los trabajos para la evacuación, apoyados en su conjunto por la Secretaría de la Defensa Nacional. Vale señalar que se activaron 20 albergues, pero sin embargo solamente cobraron equipamiento 7 de ellos, no obstante que no fueron utilizados por la población, solo se reportaron en unos albergues de Catepec 60 personas que intermitentemente estuvieron en ellos y 3 en el municipio de Neza. Asimismo, presidente, una vez que se hicieron los sobrevuelos y los recorridos, se determinaron los polígonos en donde hubo presencia de los cuerpos de agua, logrando encontrar que existían 2 perímetros, 3 incluido el de Nezahualcóyotl, perfectamente identificados, y que una vez, por supuesto, hecha una estimación, porque solamente una estimación, el agua no tiene un comportamiento lineal, es un comportamiento estimado, logramos obtener la siguiente información. En el municipio de Catepec obtuvimos que en este perímetro de afectación tenemos una población de 62.922 personas que habitan en ese territorio. Es importante decir que son personas que están expuestas al fenómeno, aunque no necesariamente sean personas damnificadas por escenarios de inundación, depende del diseño constructivo de su vivienda, la altura y otros elementos alrededor de los niveles de agua, que además no fue ¿cuántas viviendas, un nivel directora? Homogéneo. Estamos hablando en esta zona de 13.307 viviendas en el municipio de Ecatepec. Vale, nuevamente, de acuerdo con la información del censo 2010, digamos. Sí. Vale señalar que aquí mismo tenemos también 9 primarias, 7 escuelas preescolares, una secundaria, asimismo 2 centros de consulta externa, 3 mercados y 750 establecimientos comerciales de distintos tamaños. Asimismo, presidente, en relación al municipio de Nezahualcóyotl, encontramos que en el perímetro que se encontró principalmente afectado, aunque con un tirante menor a lo que fue sometida el municipio de Catepec, se encontraron 21.733 personas que habitan en esta zona. Insisto, no necesariamente son damnificados, son personas que estuvieron expuestas al escenario de inundación porque sus viviendas están dentro de los perímetros de inundación, aunque las alturas pueden no necesariamente cuadrar. ¿Son de cuándo, perdón? De Nezahualcóyotl. ¿En este evento? Sí, en este mismo evento. Además de las 62.000. Además de las de Ecatepec. Es que sí. En este caso, en Nezahualcóyotl, estamos hablando de 5.146 personas. Evidentemente, y conforme avancen las brigadas… Viviendas. Ay, ¿qué dije? Personas. Viviendas. Perdón, 5.146 viviendas. Del detalle comercial no he obtenido aún la información, pero seguimos trabajando en ello. Vale señalar, presidente, que se han establecido ya los trabajos, como lo va a explicar el secretario de Desarrollo Social, para la evaluación de daños, que ya se está revisando la dictaminación técnica y que el día de hoy quedarán emitida la declaratoria de emergencia por parte del Fonden para que puedan activarse todos los recursos del Fondo de Desastres Naturales y asimismo que podamos proceder a la instalación formal del Comité Técnico de Evaluación de Daños de este fideicomiso y que la cifra final de damnificados pues, se obtendrá conforme a los censos que la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Estado pues se servirán levantar. Finalmente, una muy mala noticia, presidente, la Policía Federal me ha informado en este momento que rescató con vida a un menor, Isaac Uriel Escobedo Trejo, a quien trasladó al Hospital General José María Rodríguez, en donde perdió finalmente la vida. El niño, junto con su abuelo de 51 años, Héctor Trejo, fueron electrocutados en su vivienda
y rescatados por la Policía Federal, y el estado de salud del abuelo pues también se considera delicado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Secretario Heriberto Félix. Muchas gracias, señor presidente. Tal como lo instruyó, nos corresponde el apoyo a las familias afectadas, el apoyo humanitario. Estamos trabajando en coordinación con el Estado, con el municipio, en un solo equipo de trabajo. Tenemos ya el mapeo, los mapas de las inundaciones delimitado. Tenemos las brigadas listas. Afortunadamente ya bajó el agua en una gran parte del territorio inundado. Y como aquí lo expresó Laura Gursa, muchas de las familias no fueron a los albergues y tendremos que operar entonces casa por casa. En este momento hemos hecho acopio ya, tanto de Diconsa como de Liconsa, de paquetes de limpieza. Ya tenemos un paquete que tiene trapeador, que tiene escoba, que tiene detergente y cloro. Tenemos en este momento 20.000 paquetes ya en los almacenes cercanos a Diconsa. Tenemos también 18.000 paquetes de alimento, están por llegar 2.000 más para tener 20.000 también, agua y leche también de Liconsa. Estamos también por iniciar las brigadas casa por casa, estaremos llevando estos víveres, estos artículos de limpieza a cada familia ahí en su casa, en coordinación, una sola brigada, gobierno federal, estatal y municipal, y lo que también pretendemos es que todas las familias que así lo deseen hacer puedan limpiar su casa y en retribución les estaríamos pagando, señor presidente, como usted instruyó, un programa de empleo temporal. ¿Es cuánto? General secretario, si quisiera comentar algún informe o general. Sí, señor Borja. Quizá antes de tener alguna intervención sobre lo que se ha venido haciendo y apoyando precisamente para apoyar a las familias afectadas por este evento, además de los albergues que conjuntamente con la autoridad municipal se han habilitado, el acopio de alimentos, el gobierno del estado ya ha venido entregando paquetes de alimentos para las familias afectadas y logrando la distribución de los mismos a través de la participación del Ejército Mexicano, de la Policía del Estado de México, de la Policía Municipal y también de la Policía Federal, que recientemente se ha incorporado. Sería importante, señor presidente, antes de hacer unos otros comentarios sobre este incidente, se conociera del cerco sanitario que se ha montado precisamente para apoyar a las familias, aplicar las vacunas preventivas. Si nos, me permite que el secretario de Salud diera un reporte de los trabajos que se han realizado en el curso de la mañana del día de hoy. Muchas gracias, señor gobernador. Informarle sobre el plan operativo de contingencia epidemiológica, el cual hasta hace media hora la cifra era de vacunación 16.090 personas. Esta vacunación incluye hepatitis, toxoide tetánico, sarampión, influenza estacional y neumococo. Además de esto, ya instalamos un hospital inflable, que es el único que hay en la República. Es un hospital que tiene 30 camas, es un hospital que cuenta con el equipamiento básico y el equipamiento de terapia. Tiene un apartado que tiene una terapia, pero aún no hemos trasladado ningún paciente a terapia. Ha habido consultas, hasta el momento 2.220 consultas, principalmente infecciones respiratorias altas, infecciones gastrointestinales. Además de esto, tenemos ya 12 unidades móviles que están dando la consulta. Son 7 ambulancias, un vehículo anfibio. Todo esto está del lado de Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, ese es el reporte. Médicos tenemos 68, enfermeras 73, TAPS, que son las técnicas en atención primaria, son 315. Lo que hacen ellas es ir casa en casa para revisar los esquemas de vacunación y completarlos, además de aplicar las que se aplican en cada contingencia, como hepatitis y el toxoide tetánico. Eso. Gracias. A usted. Gracias, general.
Con permiso, señor presidente, señor gobernador, muy buenas tardes. El despliegue militar, señor presidente, se inicia desde el día de ayer al mando del general César Jiménez López, que es el comandante de la primera región militar, y lo acompañan también los comandantes de la primera y de la 37 zona militares. A lo largo del día y durante la noche se incrementó este efectivo. Actualmente tenemos 1.200 aquí en el área de Catepec, en el bordo de Xochaca 71 elementos, en el canal de la compañía 50 elementos con 50 vehículos. En lo general, señor presidente, están realizando actividades de remoción de escombros. Se estableció un albergue, solamente han estado ahí 30 personas. Aspectos de seguridad para que la gente que lo desee pues pueda abandonar sus hogares fuera con la certeza de que sus bienes estarán bien cuidados, particularmente también en el llenado de sacos terreros. En el campo militar, señor presidente, tenemos una reserva motorizada de 1.000 elementos, también contamos con maquinaria pesada si fuese necesario y podemos desplegar hasta en este momento 2 cocinas comunitarias si fuese el caso, señor presidente. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, general. De la Policía Federal, comisario. Perdón, gobernador. No, yo pensé, hay una intervención antes. Quisiera, con su reporte, comentar. Señor presidente, con 200 elementos, vehículos todoterreno y transporte, así como 4 lanchas, es el efectivo que se está apoyando en 3 frentes. Tuvimos la desfortuna de la información que dio la licenciada Garza Ursa en el sentido del fallecimiento del menor de 12 años. Desgraciadamente, pues en el hospital falleció. No lo pudieron salvar y su abuelo que está atendido. Es la novedad. Gracias. Gobernador, quería. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer unos comentarios muy puntuales sobre los hechos que han ocurrido y además de los riesgos eventuales que todavía se presentan en esta zona, en tanto no logremos realmente disminuir la acumulación de agua en este cauce muerto del Río de los Remedios. Señor presidente, en primer lugar reiterarle en nombre del Estado de México la disposición, la colaboración institucional que ha tenido su gobierno con los mexiquenses. Desde ayer por la madrugada debo testimoniar que hubo presencia de funcionarios de su gobierno en apoyo a las labores que el gobierno del Estado de México y el gobierno municipal estábamos realizando. Desde la noche de ayer, durante toda la madrugada del día de hoy y en lo que ha sido pues el curso de estas horas del día de hoy, comentar con usted lo que advertimos como 2 escenarios poco favorables para el Estado de México ante esta circunstancia. La primera de ellas, decir que el Estado de México prácticamente se encuentra en medio de una operación que no tiene, que no le corresponde del sistema hidráulico y donde no tiene ninguna jurisdicción, ni manejo, ni operación de los sistemas de drenaje del Valle de México, por lo cual estamos prácticamente a expensas de una operación que realizan 2 entidades, la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal. Y evidentemente no es en el ánimo de señalar o descalificar la actuación de estas entidades, sino simplemente de advertir que esta operación tripartita del sistema hidráulico lo hace complejo y eventualmente el Estado de México queda en medio de esta operación, siendo además el Estado pues la parte del Valle de México que tiene mayor número de cuerpos de agua que eventualmente pueden enfrentar riesgos como el que acabamos de advertir en este hecho. Segundo, señor presidente, la segunda condición particular a esta contingencia, lo que usted ya ha señalado, lo que ha señalado el director de Conagua, pues una lluvia extraordinaria donde los niveles muy particularmente de lluvia que tuvo el Estado de México de 48 milímetros evidentemente superan en mucho la capacidad que se tiene para drenar esta agua en el Valle de México. No fue una lluvia, estamos hablando de lluvia. ¿Cuál es la capacidad, gobernador? ¿Cuál es la capacidad de desahogo? Pues, de desahogo del orden de 150 litros, ya no tuvimos 200. En términos de milímetros, ¿cuánto?
entre 20 y 30, máximo 30. O sea, cuando, solamente para poner en contexto, lo sabe, el protocolo de actuación tripartita se activa con 8 milímetros de agua, 20 milímetros de agua ya pone señales de alerta sobre los riesgos que las lluvias pueden tener, y arriba de 30 milímetros de agua en cualquier parte del estado advierten un riesgo mayor. Y aquí el problema que tuvimos es que en promedio de una lluvia generalizada tuvimos 48.8 milímetros de agua. Evidentemente, esta condición, sumada a que el Estado de México no tiene margen de operación del sistema hidráulico, pues hizo que evidentemente esta zona fuera lamentablemente la que rompiera, desbordara, y afortunadamente las otras obras de infraestructura, como ha sido el túnel del río de la Compañía que usted inaugurara hace algunos meses, pues evidentemente fueron probados y acreditaron que están sirviendo para drenar las aguas que ante estas lluvias puedan acumularse en esta zona. Ante este escenario, señor presidente, pues hemos establecido una coordinación de los tres niveles de gobierno para actuar de manera muy efectiva y lograr poner a salvo a las familias que están en condición de riesgo. Hay que señalar que esta zona no está exenta ni está libre de riesgo, como aquí ya se ha señalado. Todavía está un riesgo latente, podrían presentarse desbordamientos adicionales de no hacer estos trabajos de corrección que técnicamente aquí ya se han explicado. Los trabajos de coordinación, señor presidente, han permitido, primero, pues establecer las prioridades que en este momento se tiene, que es drenar las aguas que se te han acumulado en las colonias afectadas por este siniestro. Segundo, una vez logrado este objetivo, iniciar la limpieza de las viviendas, establecer un censo de las familias afectadas y determinar de manera conjunta los apoyos individualizados que eventualmente se determinen para que las familias puedan recuperar parte de los bienes que se han perdido con este siniestro. La preocupación para el Gobierno del Estado de México, señor presidente, es que el universo de habitantes a atender ante este siniestro, pues no tiene precedente. Es sin duda de los eventos similares a este que hemos enfrentado el mayor, por lo menos en cuanto al número de familias afectadas, que de manera preliminar advertimos han resultado afectadas. Y nos pondrá también en otra contingencia para el Estado de México de carácter presupuestal. Toda vez que se ha decretado ya también en la zona de emergencia y de desastre para esta zona, pero evidentemente desde hoy advertimos que vamos a enfrentar seguramente la Secretaría correspondiente, el Gobierno del Estado, condiciones pues muy limitadas para presupuestalmente atender este universo que hoy ya se señala, que en número de habitantes afectados es muy superior a siniestros similares que hemos tenido en años pasados y en temporada de lluvias. Reconocer, señor presidente, el apoyo de todas las instancias del Gobierno de la República que están aquí presentes, particularmente el Ejército Mexicano, quien oportunamente desde la madrugada del día de ayer, con el general responsable de la Región 1, hizo presencia, funcionarios de su gobierno que han estado aquí en el lugar de los hechos de manera permanente desde las noche de ayer, durante toda la madrugada, y obviamente trabajando para contener los riesgos que todavía la población en esta zona está enfrentando. Señor presidente, muchas gracias por su presencia y por la disposición de colaborar con el Estado de México. Al contrario, señor gobernador, bueno, en primer lugar agradezco mucho no solo pues, la hospitalidad en estas circunstancias tan lamentables para los mexiquenses y para cierta población del Distrito Federal también afectada, sino también la voluntad de coordinación y colaboración que hemos encontrado para enfrentar esta situación inédita por varias razones a las cuales me voy a referir. Bueno, he querido desde luego estar aquí en Ecatepec y en esta zona de Nezahualcóyotl, Ecatepec, para desde luego conocer directamente los hechos, escuchar las explicaciones que se nos han dado, ver también, como hemos visto con el señor gobernador, parte de la zona afectada por estas inundaciones y desde luego para reiterar nuestra solidaridad con las familias, con las probablemente puede ser hasta 20.000 familias
que están siendo afectadas, esperemos que sean menos, pero en cualquier caso, y aquí coincido con el gobernador del Estado de México, sepan que tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal vamos a trabajar muy, muy unidos para restablecer en la cuanto antes posible la vida ordinaria de las familias, poder proceder con los recursos tecnológicos y financieros a nuestra disposición para desahogar o desaguar lo más rápido posible esta situación en las difíciles restricciones que ya tanto el secretario del Estado de México como el director de Conagua nos han descrito, y sobre todo restituir también a las familias en la medida de nuestras posibilidades, y ahí trabajaremos conjuntamente las pérdidas materiales que hubieran sufrido. Lamento profundamente y externo mi más sentido pésame a los familiares de este jovencito, de este niño que falleció a consecuencia de pues una descarga eléctrica sufrida muy probablemente en su domicilio, y desde luego reiteramos nuestra solidaridad con esas familias. Coincido también, señor gobernador, con usted en que tenemos que revisar a fondo y cambiar la lógica de coordinación en el manejo del sistema operativo del drenaje, de los grandes sistemas de drenaje del Valle de México. Con toda y la mejor buena voluntad que haya, con todo y la mayor disposición, es muy difícil que tres entidades de decisión o dos se puedan poner de acuerdo en una situación ordinaria y mucho menos en una situación extraordinaria. Es decir, yo no dudo que lo que se señala, que haya estado saturado el drenaje profundo, yo creo que eso ocurrió realmente porque la situación de lluvia fue inédita. Pero también ciertamente una vez cerrado un sistema se sobrecargan los otros, etcétera. Independientemente de la operación del Dren General del Valle a cargo de Conagua, que fue pues conforme pues a procedimiento, la verdad es que en el fondo yo creo que a largo plazo hay que cambiar y hay que revisar esta instancia de coordinación y poner una sola instancia de coordinación. No perjuzgo ni siquiera que sea una instancia federal, pues en fin, pero hay que ser una sola instancia y un solo responsable al cual todos podamos seguir en su liderazgo y también al mismo tiempo pedirle cuentas cuando haya que hacerlo. Pero si hay un solo responsable, creo que eso será mucho, mucho mejor para todos. Independientemente de que entre todos tenemos que hacer pues muchas labores, ¿no? Desde a quien le toque operar el túnel emisor oriente, el túnel emisor central, perdón, que es el que está en funcionamiento, cuando esté el túnel emisor oriente, el oriente, las esclusas, las plantas de bombeo, hasta preservar la viabilidad de los canales y del propio río de los Remedios, ¿no? El hecho mismo de utilizar el canal del río como un basurero, generalmente lo harán, pues, no sé si las personas, pero sí tenemos que evitar a cualquier costa ese comportamiento porque nos genera los problemas que ahora tenemos que remover en cuestión de horas los obstáculos que entre otras la basura han generado para desaguar rápidamente este importante ducto y cuyo desbordamiento ha afectado a miles de familias. Ahora, más allá de esta asignación o esta distribución de responsabilidades y decisiones, más allá de la complejidad del manejo del sistema de desagüe, creo que la verdad fundamental es una. El día de ayer, 30 de junio de 2011, fue el día en que más ha llovido en la historia de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, por lo menos que se tenga registro. Quizá, no sé si hay alguno otro, pero me corregirán, pero los datos que nos acaban de compartir tanto el señor gobernador como el ingeniero Luege, es que, por lo que entiendo, el mecanismo de alerta empieza a funcionar cuando llueve 8 milímetros en un día, de lluvia generalizada. Que la capacidad de desagüe que hasta ahora tiene el Valle de México, incluyendo el drenaje profundo que se llama túnel emisor central, es de aproximadamente unos 25, quizá 30 milímetros. Que el récord histórico, que seguramente en aquella fecha habrá que revisarlo incluso con la cobertura mediática de la época, los registros de precipitación pluvial, etcétera, el récord que había tenido la Ciudad de México había sido de 36 milímetros de precipitación en el año 1989, estamos hablando hace 22 años, y que seguramente provocó calamidades semejantes,
considerando que en aquella época no había la densidad demográfica que hoy registra ni Ecatepec ni Ciudad de Nezahualcóyotl, particularmente Ecatepec. Es decir, llovió ahora, el día de ayer, casi 50 milímetros, bueno, 49 milímetros de precipitación, que es el nuevo récord histórico. Es decir, llovió casi el doble de lo que el sistema de desagüe de la zona metropolitana de la Ciudad de México puede sostener. Esa es la razón fundamental. ¿Hay solución a estos temas? La verdad es que sí hay solución. Una en el plazo corto e inmediato, que es el que buscan las familias mexiquenses y algunas del Distrito Federal, y otro en el largo plazo. En el corto plazo es lo que está haciendo el Estado de México y que estamos haciendo también la Federación, y que, reitero, estamos decididos a trabajar codo con codo para aliviar cuanto antes la situación de las familias. Las que están ahora inundadas, que puedan tener un espacio seco, limpio para poder estar, si no pueden trasladarse con familiares, que tengan aquí albergues, disposición, que tengan alimentación, que tengan agua potable, que es tan importante, que se siga las medidas sanitarias que nos acaban de describir, que son vitales también para preservar la salud de las familias. Inmediatamente de que baje el flujo de agua, la zona inundada, el poder limpiar cuanto antes las casas, las paredes, las banquetas, los pisos. Ya lo hemos hecho antes, gobernador, esto hay que decirle a la opinión pública y hay que reiterarlo. Hemos trabajado juntos antes y trabajaremos ahora para restituirle conjuntamente el gobierno del Estado y el gobierno federal a las familias los bienes materiales que en su caso hayan podido perder hasta el límite, pues, de nuestras posibilidades. Hay que decir que todo este día extraordinariamente lluvioso, este récord de lluvia registrado el 30 de junio en la Ciudad de México y zona metropolitana, obedeció a un fenómeno climático, a la tormenta tropical Arlén, que no por ser tormenta tropical, que es una categoría, un grado menos que huracán, deja de ser terriblemente nociva. Recuerden ustedes que las tormentas tropicales suelen traer una enorme cantidad de lluvia que van dejando a su paso, una lluvia que absorben en el mar y que precipitan hasta que se extingue esa tormenta tropical. Recuerden ustedes el año pasado la tormenta tropical Alex, que también se generó en el Golfo de México, entró, bueno, se generó antes en el Mar Caribe, pasó la península de Yucatán, entró por Tamaulipas y todavía fue a inundar amplias regiones del estado de Coahuila, destruyó prácticamente todo el corazón de Monterrey. Hoy se cumple, por cierto, un año exactamente de la tormenta tropical Alex, que también, insisto, fue tormenta tropical. Esta tormenta tropical Arlén entró igual, pero entró más cerca de la Ciudad de México, del Estado de México. De hecho, entra por Tamaulipas nuevamente, pero está todavía su remanente, su epicentro está en el estado de Hidalgo. Por esa razón causa la mayor precipitación pluvial que tenga registro la Ciudad de México y su zona metropolitana. ¿Por qué se causan estos huracanes y tormentas tropicales más violentos que antes? Es algo que quizá merezca otro espacio de discusión asociado al cambio climático sobre el que hemos insistido, pero no es el momento de hacerlo. Entonces, la solución a corto plazo es ayudar a las familias mexiquenses, por eso estamos aquí. Primero, en lo inmediato, para que tengan un espacio adecuado, humano, digno, para poder pues literalmente capotear este temporal. Hay que decir con preocupación que esperamos lluvias el día de hoy nuevamente. Hay que decirlo, me dice el ingeniero Luege, yo prefiero que él sea el que dé los datos puntuales para no incurrir en detalles técnicos, pero que habrá nuevamente lluvias el día de hoy, quizá no de la magnitud del día de ayer, porque finalmente los remanentes de Arlén están extinguiéndose ya, pero había, según dice el pronóstico del Meteorológico Nacional, lluvias moderadas, no intensas como el día de ayer, pero no podemos descartar ninguna eventualidad. Yo prefiero que tomemos todas las precauciones para que la gente no corra ningún riesgo y pensemos que puede haber una precipitación ahí. Yo sí voy a pedir que el ingeniero Luege precise más estos temas y cuál es la recomendación, sobre todo a la gente que está en la zona de peligro. Y la solución, entonces, de corto plazo está ahí. Vamos a ayudar a la gente a limpiar sus casas, a reponer sus muebles, sus enseres, quizá pues el refrigerador que no pudieron subir, quizá la sala, el comedor, en fin, lo que esté a nuestro alcance, conjuntamente el gobierno del Estado, el gobierno federal, además de limpiar las calles, las paredes, las banquetas, los pisos de las casas. La solución a largo plazo, ¿cuál es? Es que toda esta agua que antes
salía por gravedad hacia el estado de Hidalgo. Hoy, como lo hemos venido sacando tanta agua al subsuelo de la Ciudad de México y su zona metropolitana, los acuíferos del Valle de México, tanto del DF como del Estado de México, ese sacarle agua ha hecho que se vaya hundiendo la ciudad. Y al hundirse la ciudad, ha hecho que los ríos, en lugar de ir de bajada hacia afuera, su bajada, su pendiente sea hacia adentro de la ciudad. Ese cambio de pendiente, porque la ciudad se está hundiendo, hace que zonas como esta se vuelvan el punto de colapso de varios sistemas y que en lugar de que el agua salga siempre y naturalmente de bajada por gravedad hacia el estado de Hidalgo, se atore en determinados puntos como este y reviente algunos puntos. ¿Cuál es la solución de fondo? Como no podemos subir otra vez la Ciudad de México, lo que debemos hacer sí es tener un problema, resolver el fondo que reequilibre la extracción excesiva de los acuíferos. Pero por otro lado, construir otro tubo enorme, otro drenaje, que no tenga ese problema de pendiente. Es decir, que lo construyamos de tal manera tan profunda y tan sólida que siempre tire el agua hacia afuera de la zona metropolitana del Valle de México. Tal y como hace el drenaje profundo. Lo que pasa es que el agua ya no cabe en el drenaje profundo, que va ahí más o menos de la colonia Doctores en la Ciudad de México hasta por allá, por el... quizá, no sé si es la laguna de... bueno, el río Tula, concretamente, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer, y ya estamos haciendo, hemos estado con el gobernador aquí varias veces, es el túnel emisor oriente. ¿Qué es? Es un ducto, es un tubo que tiene 14 metros de diámetro, hagan de cuenta que es más ancho que una carretera, pues, de 12 metros, que va en un promedio, no sé, de 40 metros de profundidad. Entre 30 metros por aquí cerca de Catepec hasta 200 metros allá atrás de Tlanepantla de profundidad, con lo cual nos permitirá que toda el agua que está cayendo aquí ahora y que no alcanza a salir porque, perdón por la expresión, se atora, se atraganta, digamos, el sistema de drenaje actual, pueda correr además por el túnel emisor oriente y no haya estas inundaciones en Ecatepec, en Etzahualcoyo y algunas otras en Chalco, Valle del Chalco. Entonces, solución de corto plazo es esa, ayudar a las familias, en eso estamos. Solución de largo plazo es terminar el túnel emisor oriente que hemos iniciado en años recientes y que por la dimensión de su obra de ingeniería pues está tomando tiempo, pero ojalá podamos entregar una primera etapa pues quizá el próximo año. Señor gobernador, esos son los comentarios, usted lo permite, yo le pediría simplemente al ingeniero Luege, quizá al secretario de Obras o quien decir, ¿cuáles son los pronósticos de lluvia? ¿Qué es lo que hay que esperar este día? Independientemente de las obras que yo sé que ustedes están emprendiendo y que tendrán todo nuestro respaldo y apoyo para actuar de manera coordinada, ¿y cuáles son las recomendaciones a la población civil? Sí, señor presidente, el pronóstico que teníamos en la mañana era muy similar al de ayer. Esperábamos lluvias entre 50 y 70 milímetros en 24 horas. Afortunadamente, nos acaba de confirmar el servicio meteorológico de un cambio en las condiciones atmosféricas a la baja. Se espera lluvia moderada de 20 a 30 milímetros, que es una buena noticia para nosotros. Pero es una lluvia moderada que hay que cuidar porque sí es generalizada en todo el Valle de México, señor presidente, y por lo tanto nosotros tenemos que extremar las medidas de coordinación entre el Gobierno del Estado de México, Distrito Federal y Conagua, accionar las obras inmediatamente, tanto de dragado, de desasolve y de colocación de las agujas en el río de los Remedios. Y desde luego, a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil es lo que yo recomendaría. ¿Protección Civil tiene alguna recomendación? Sí, bueno, por supuesto que de manera específica y en lo local se hacen las alertas muy puntuales, señor presidente, y en ello pedirle a la población que se encuentra en zona de alto riesgo, pues acudir cuando son llamados a la evacuación para evitar riesgos innecesarios alrededor de las estancias en zonas de riesgo como pueden constituirse en algún momento sus viviendas. Eso de manera general. Por supuesto que al ser llamados a la evacuación, pues que lleven consigo sus documentos más importantes, sus valores más importantes y con ello podamos también salvaguardar parte de su patrimonio. Sí, por supuesto, al ser llamados a la evacuación, esto de manera simultánea se hace al tiempo en que se activan los albergues y se equipan
con suministros, con insumos, con servicios de orden sanitario, etcétera, para que puedan recibir toda la atención institucional que se les presta en estos lugares. Muchísimas gracias, señor gobernador. Es así como damos por terminada la reunión de evaluación de los daños provocados por la tormenta tropical Arlene en el municipio de Ecatepec. Se despide de todos ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes.